leyó una declaración que hizo aquí en el programa Samuel Doria Medina hace, el jueves pasado estuvo Samuel Doria Medina. Antonio Saravia lo había desafiado a un debate. A un debate sobre el concepto de socialismo, sobre el concepto de libertad económica. Después que Samuel Doria Medina fue elegido, comunicó haber sido elegido vicepresidente de la Internacional Socialista. ¿Qué dijo exactamente Samuel Doria Medina en relación a Antonio Saravia, que lo ha desafiado a debatir esto que se entiende como socialismo y lo que se entiende como libertad también? O libertarios, veremos qué nos va a decir luego Antonio Saravia. Antonio, vamos a escuchar el origen de esta controversia. En redes sociales han estado ustedes activos hablando del asunto. Usted mismo pidió un debate y hay gente que se sumó a esa polémica. Pero vamos a escuchar, me preguntaba usted, ¿realmente dijo eso Samuel Doria Medina de mí? Y bueno, aquí usted lo va a escuchar directamente, qué es lo que dijo el jueves pasado. Decía Antonio Saravia: lo siento Samuel, pero este no es el camino. El socialismo ha matado a millones y la justicia social es simplemente injusticia, decía. Debatamos cuándo y por dónde tú lo decidas, dice. Mostrémosle al país si una propuesta socialdemócrata o una liberal es la más efectiva. El reto está lanzado, decía él. ¿Qué piensa de esta especie de desafío a debatir? Bueno, cuando termine de estudiar, tengo entendido que está haciendo un doctorado, cuando termine de estudiar voy a charlar con él, porque creo que no ha llegado a estudiar aún la parte de la historia, donde se ve claramente que la socialdemocracia es una respuesta al comunismo, es una respuesta al extremismo. No, eso fue lo que dijo textualmente Antonio, usted ya lo escuchó. Y usted ha venido aclarando, o algunas personas que lo conocen han venido aclarando que usted ya el doctorado lo terminó hace tiempo. Comencemos por ese tema personal, dándole la opción a réplica, y luego vamos a hablar de esto que usted señala, que es el socialismo y el liberalismo, cómo son modelos que están confrontados. Samuel decía que el socialismo es la antítesis del comunismo. Ahí mismo usted lo escuchó. Pero bueno, precisemos la situación personal. Usted ya terminó el doctorado. ¿Y qué piensa de lo que dijo Samuel? Bueno, muchísimas gracias, Tufi, por la invitación. Un placer estar otra vez contigo y charlar con la gente. Pues mira, lo que yo le dije a Samuel en un tuit, es decir, mira, tú estás muy orgulloso, te sacas selfies con Pedro Sánchez, ¿no es cierto? Estás orgulloso de haber sido vicepresidente de la Internacional Socialista, pues debatamos. Mostrémosle al país cuáles son las ideas. ¿Qué ideas traes tú de la Internacional Socialista? ¿Y qué ideas traigo yo desde un punto de vista liberal? Mostrémosle a la gente cuál conjunto de ideas puede ser más efectiva para generar desarrollo. Entonces, él tiene es una decepción. Bueno, a estas alturas ya no sé si es una decepción porque ya es repetida, ¿no es cierto? Samuel tiene esta tradición soberbia de mirar por encima del hombro a la gente. Imagínate la barbaridad de decir, yo hablo solamente si ha terminado su doctorado. Cuando termine su doctorado, recién hablo con él. Pero imagínate, entonces, ¿qué le queda, no es cierto, a la gente en el país? El 90%, ahora no tengo un doctorado, no va a poder hablar con Samuel, ¿no? Porque Samuel él necesita que la gente tenga doctorado. Entonces, sí, yo no ahora, sé usted tiene doctorado, sino para precisar bien ya la situación personal. Ya terminó el doctorado, ¿no? Bueno, ustedes pueden verlo, pero el señor además lo sabe. Samuel lo sabe porque nosotros hemos tenido debates por columnas de periódicos. Él sabe que yo he terminado el doctorado el 2003, por Dios, hace 20 años que tengo un doctorado. Y además soy profesor de economía en Estados Unidos. Tú sabes que en Estados Unidos no se puede ser profesor de economía sin tener un doctorado. Entonces, ¿en qué universidad tiene la...? Pero él tiene esta soberbia, sí, que yo no sé dónde le sale, porque hasta donde yo sé, él ni ha empezado ni terminado un doctorado, o sea que por la parte académica no creo que venga. No creo que venga por su parte electoral tampoco, porque nunca ha pasado del 5%, es decir, cuando se ha lanzado una candidatura. Entonces, probablemente de ahí tampoco sale la soberbia, Samuel. Me imagino que saldrá porque tiene plata. No sé de dónde viene la soberbia, pero Samuel, yo te aconsejo, la gente que no tiene doctorado, puede hablar contigo y tiene buenas ideas. Si quieres, ¿no es cierto?, mostrémosle al país qué ideas traes tú de la Internacional Socialista, cómo veo yo el país desde una perspectiva liberal, y mostrémosle a la gente para que ella decida. Ahora, usted escuchaba el argumento, Samuel decía, tiene que terminar de estudiar la historia para darse cuenta que el socialismo es la antítesis del comunismo, es lo que permite frenar el comunismo. ¿Qué piensa de esa definición?
Es una barbaridad, es un oxímoron, ¿no es cierto? El socialismo no es la antítesis del comunismo. El socialismo es la fase que antecede al comunismo. Eso todos lo sabemos desde Karl Marx, ¿no es cierto? Mira, lo que pasa es que el Samuel y la Internacional Socialista, que ahora se llaman socialdemócratas, ¿no es cierto?, tienden esta idea de nosotros somos de centro, nosotros agarramos lo mejor de la libertad de mercado, pero también agarramos lo mejor de la protección social, etcétera. Entonces somos ahí de centro, pero no somos radicales, ¿no es cierto? Samuel tiene que entenderlo porque él se está metiendo a ser vicepresidente de una organización que tiene vasos comunicantes con la radicalidad, con la izquierda radical. Déjame solamente darte tres ejemplos de por qué la Internacional Socialista tiene vasos comunicantes, tiene lazos con la radicalidad, inclusive del socialismo del siglo XXI. Fíjate, Sánchez, el presidente Sánchez de España, que ahora es presidente de la Internacional Socialista, hace segundo vicepresidente a nada menos que Pablo Iglesias, un personaje siniestro que vivió muchísimos años en Venezuela, aprendiendo de Hugo Chávez, formándose ahí, siendo parte del Centro de Estudios Políticos y Sociales, junto a Viciano Pastor, junto a Rubén Martínez Dalmazo, que escriben, que son consultores para escribir la Constitución de Venezuela, la Constitución de Ecuador, y Sánchez hace a este señor vicepresidente de su gobierno, ¿no es cierto? Hace a Unidas Podemos, el partido que bebe de toda la tradición chavista, que tiene acusaciones de 7,1 millones de euros, ¿no es cierto? Personaje siniestro, lo hace su vicepresidente y lo hace aliado de su gobierno. Un ejemplo más. El 2020 todos nos escandalizamos con la noticia de que Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Maduro, ¿no es cierto?, llegaba a Madrid, el ministro de Transporte de Pedro Sánchez la iba a visitar a su avión, ¿no es cierto?, se reunía con la delegación chavista porque ellas no podían entrar a Madrid, no podían pasar por migración porque si no los apresaban. Entonces, ¿no es cierto? El partido de Pedro Sánchez, el PSOE, la Internacional Socialista, tiene vasos comunicantes con la radicalidad, con la izquierda del siglo socialismo del siglo XXI. Entonces, que no nos vengan a contar el cuento que son los de centro, los angelitos, ¿no es cierto? Ahora, el centro sí se ha movido definitivamente hacia la izquierda y estos vasos comunicantes no se los puede negar. Ahora, Antonio, usted le propone a él un debate. Discutamos, dice, ¿cuál es el camino? ¿La socialdemocracia o el liberalismo para Bolivia? ¿Por qué el liberalismo no ha tenido éxito electoral en los últimos tiempos aquí en Bolivia? ¿Y qué posibilidades realmente tiene de conseguir éxito electoral? Miren lo que está pasando en Argentina con Milei, que ya estamos hablando de libertario, no liberal, digamos, ¿no? Que está teniendo 28% en las encuestas para la candidatura presidencial. En Bolivia, ¿cuál es en ese sentido la situación del liberalismo? ¿Por qué nadie defiende, dentro de los candidatos que conocemos, una propuesta estrictamente liberal? ¿Bolivia va a ser siempre un país para un mercado básicamente, diríamos que socialdemócrata o ahora socialismo del siglo XXI llamado? El centrismo este del que habla Samuel, centro, soy de extremo centro, dice él, parece no tener... ¿Tienen temor a decir liberalismo o a defender en general la oposición misma al llamado socialismo del siglo XXI? ¿Por qué cree que está ocurriendo? Es terrible el miedo que nuestro liderazgo en la oposición tiene a las ideas correctas, ¿no es cierto? Nuestra oposición, ya están Samuel Doria Medina, están Carlos Mesa, ¿no es cierto? Es una oposición funcional al MAS porque no genera un cambio de paradigma en el país. No es una oposición que patee el tablero y diga, señores, nosotros necesitamos un país ordenado, un país en el que no gastamos más de lo que ingresamos, un país en el que le devolvemos al individuo la responsabilidad de desarrollo. No, ellos siguen con la idea, Samuel sigue con la idea de que el Estado debe liderar el proceso de desarrollo del país. En nuestros intercambios en columnas con Samuel, él decía, pero textual, es decir, no, yo rehúso privatizar las empresas públicas porque eso generaría insostenibilidad política y social. O sea, imagínate el grado de temor a las ideas correctas. No, estas empresas públicas que sabemos todos que la gran mayoría son ineficientes, son deficitarias, ¿no es cierto? Son un desastre. Incluso las estratégicas, ¿no? YPFB, ya sabemos todo lo que hemos visto en los últimos dos meses sobre los escandalosos casos de corrupción. Incluso esas, él no las quiere privatizar. ¿Por qué? Porque eso generaría insostenibilidad política y social. Cuando sí, le digo, Samuel,
Samuel, tenemos más de 500,000 de empleados públicos en el gobierno. ¿No es cierto? Nos gastamos 19 millones de dólares al día solo en sueldos y salarios. Tenemos que reducir ese gobierno a la mitad. Samuel dice, no, porque no podemos generar despidos. Antonio. Entonces, el temor, ¿no es cierto?, a decir las cosas como son, es lo que genera esa falta de liderazgo en el país. Bueno, Antonio, aquí sí en Santa Cruz, los dirigentes empresariales, los nuevos de la CAINCO, han dicho, queremos un nuevo modelo porque está agotado el actual. Y hoy, por ejemplo, se ve un mensaje así como un mensaje muy opositor al gobierno y ha resquebrajado la relación de los empresarios cruceños con el gobierno. Pero acabamos de ver una reunión ya inédita, la primera de esta gestión de Arce, de la Confederación de Empresarios Privados con el presidente Arce. ¿Qué señal usted interpreta de esta reunión? ¿Cómo está viendo la relación misma de los empresarios con el gobierno? ¿Es necesario este diálogo? ¿Lo ve un diálogo funcional también? ¿O qué está pasando con lo que acaba de ocurrir en esta reunión, que no sabemos detalles, pero se ha dado? Sí. Bueno, yo he visto con mucha esperanza, con beneplácito, las últimas declaraciones de los dirigentes empresariales en Santa Cruz, ¿no es cierto? Hurtado, si no mal no recuerdo el nombre, y ahora, por supuesto, Jean-Pierre Antelo, que están generando, están llegando a desarrollar el discurso correcto. Y el discurso correcto acá, querido Tufi, es, no es que el MAS sea el enemigo al que tenemos que sacar porque el MAS es corrupto, porque es una organización criminal, porque se ha despilfarrado la bonanza, etc. Claro que hay que sacarlos, ¿no es cierto? Pero el punto central, el punto clave, el de fondo, el que no se anima a decir Samuel, el que no se anima a decir Carlos Mesa, es que hay que cambiar el paradigma, hay que cambiar el modelo. Bolivia tiene una práctica liberal innata. Tú me preguntabas qué pasa en Bolivia con el movimiento liberal o con las ideas liberales. Si tú te fijas y te vas a Los Pozos, ahí en Santa Cruz, te vas a El Alto, te vas a Cochabamba, vos vas a ver que el boliviano es liberal en su práctica, que lo que él quiere es que lo dejen tranquilo, que lo dejen en paz, que le quiten trabas, que le quiten impuestos, que le quiten controles de precio, que no le devalúen la moneda, ¿no es cierto? Eso es lo que quiere el individuo. Y si tiene esa libertad, cuando tiene esa libertad, ese individuo progresa, ese individuo se desarrolla. Fíjate lo que hacen nuestros compatriotas en Buenos Aires. Ellos son dueños de todas las verduras en Buenos Aires. Si tienen libertad, si tienen las posibilidades de hacerlo, lo van a hacer. El liderazgo nuestro en la oposición, ese es nuestro problema. Y por eso veo con beneplácito lo que hacen los dirigentes cruceños. El problema de nuestra oposición es que no reconoce esa práctica liberal y no proyecta eso como una visión de país, como un nuevo paradigma social. Quiero cerrar la entrevista, Antonio, con algo nuevo que propuso ayer el expresidente Evo Morales. Suspender la subvención a los combustibles. ¿Está en el camino correcto esa propuesta? Implica precisamente algo que preocupa, el gasto en la subvención de combustible, 4.200 millones de dólares en las importaciones. ¿Cómo ve esta declaración? ¿La ve honesta? ¿La ve correcta? ¿O es fruto de la propia pugna interna? Tú te acuerdas de los Simpsons, ¿no es cierto? Y de Homero, que Homero a veces le achuntaba sin querer o incluso pensando en hacer lo contrario, ¿no es cierto? Entonces le ha salido un Homero a Evo Morales. Reducir o eliminar el subsidio de los hidrocarburos es claramente lo que se debe hacer. Es decir, el subsidio nos desangra cada año a un ritmo de 1.700 millones de dólares, cada año. La mitad del déficit fiscal que... Ya tú lo sabes, llevamos 10 años de déficit fiscales consecutivos. Pues la mitad de ese déficit, el elefante dentro del cuarto, es el subsidio a los hidrocarburos. Entonces hay que eliminarlo, hay que reducirlo. Nadie en la oposición se atreve a hacerlo. Samuel Doria Medina, en los intercambios que hemos tenido a través de las columnas, decía, no, eso es muy técnico, son tecnicismos, no podemos reducir el subsidio. Y claro, ¿qué espera Samuel? Que nos desangremos cada año 1.700 millones de dólares. Hay que eliminar el subsidio. Yo no sé si Evo Morales lo dice con alguna intención subterránea, política, pero que es lo correcto, eso es lo que hay que hacer y tenemos que ir por ahí. Ese es el liderazgo que debería mostrar Samuel y que debería mostrar Carlos Mesa, y sin embargo llega a ser Evo Morales el que lo dice. Bueno, Antonio, le agradezco esto que comenzó como un pedido de réplica. Ya lo ha tenido y siempre es pertinente hablar con usted de la economía, conociendo sus antecedentes profesionales
en este momento en el país y su condición de líder de opinión, sobre todo a través de artículos y las redes sociales. Síganlo, Antonio Sarabia, es muy interesante seguirlo en Twitter. Y además, ojalá que se dé el debate que usted plantea, nos ofrecemos como espacio, ojalá pueda aceptar Samuel en algún momento. Es que eso es lo que tiene que pasar, tenemos que mostrarle a la gente las ideas, dejémonos del ataque ad hominem, olvidémonos de eso, pensemos en las ideas y ahí vamos a avanzar. Gracias, Antonio, hasta una próxima. Un placer.